Los funcionarios de MEVIR son la cara visible de la institución. Son quienes, en su relacionamiento cotidiano, se vinculan directamente con las familias participantes y tienen el deber de materializar los valores institucionales. Familia, trabajo, respeto, cooperación, ayuda mutua y superación. En las obras y en todos los ámbitos de MEVIR, decimos no a mensajes con imágenes o contenido sexual, indagaciones sobre la vida privada, chistes obscenos, acercamientos corporales excesivos, miradas al cuerpo inadecuadas o solicitud del número de teléfono. Si sientes o ves que existe ambiente hostil o humillante, comportamientos sexuales no deseados o perjuicio laboral, puedes estar frente a una situación de acoso laboral y sexual. Ante este caso, no dudes en consultar y denunciar. Frente a una denuncia de acoso laboral sexual, MEVIR tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia basada en género y de acoso laboral sexual para garantizar un ambiente libre de discriminación. Para ello, existe una comisión de investigación de denuncias y un protocolo de actuación que podrás conocer en www.mevir.org.uy. En MEVIR, queremos que el relacionamiento laboral se desarrolle en un ambiente de respeto y equidad, entendiendo que el acoso es inaceptable en cualquiera de sus formas. Todos merecemos un lugar de trabajo respetuoso y libre de acoso.